Buenas tardes. Tenemos dos lecturas de nuestra evolución como equipo. Una lectura, encontramos muchos signos positivos por encima de los negativos, que es en la inercia, en el Sánchez Pizjuán que está montando el equipo, con capacidad de respuesta importante a más a nivel ofensivo y con rendimiento que nos lleva a los resultados positivos. Y mañana jugamos en el Sánchez Pizjuán y tenemos que darle ese toque de continuidad, lógicamente con un reto mayor, con un reto equiparable a lo que pudo ser el partido hace poco en casa contra el Barcelona, por la dimensión del rival, el campeón, el líder de ahora mismo de la Premier, y que nos va a poner en nuestras capacidades máximas para poder superarle. Y lo que el equipo fuera de Sánchez Pizjuán, fuera de Sevilla, no está encontrando esa misma línea de continuidad. Entonces, yo solo entiendo seguir trabajando, encontrando las respuestas desde lo positivo que es en casa, a las mejoras para que esas respuestas pues las cambiemos hacia otros signos que necesitamos más positivos para poder ganar. Pero mañana nos centramos en lo que es la oportunidad y el reto de jugar contra el Manchester en tu estadio y la capacidad de respuesta a lo que queremos, que es seguir teniendo protagonismo en esta Champions. Vale, vamos a hacer el último entrenamiento de tarde. Él no ha entrado con el grupo todavía, pero las sensaciones en principio son positivas. Obviamente hasta que no entre en contacto ya más violento con él, con su tobillo de cara al balón y de cara a los contactos, pues no podemos saberlo. Entonces, siendo moderadamente optimistas, necesitamos refrendarle el entrenamiento esta tarde y la evolución hasta mañana. Él quiere estar, eso es muy positivo. Él cree que el paso de las olas le va a ser positivo y en ese sentido pues también el positivismo pasa también parte de él. Si no se gana mañana, adiós para el segundo puesto. Bueno, mañana sí. Primero, si gana el Manchester City, inalcanzable para nosotros. Si empata, una desventaja importante con ellos. Y además de todo ello, tenemos a Juventus con 7 puntos, que en 3 jornadas, incluyendo la de mañana, pues en cuanto pase ya de 9, también estaríamos fuera. Entonces, mañana sí es decisivo de cara al primer y segundo puesto, para que se pueda tener unas perspectivas mucho más optimistas. Y todo pasa por ganar. O sea, ganar es la opción casi única que nos da de poder entrar a la siguiente octavos. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos que contemplar únicamente ganar. Ocupado, yo el equipo le veo con ganas. Trabajando en la búsqueda de sus sinergias dentro del grupo, en búsqueda de las mejoras en cuanto a aspectos del juego que necesitamos. Y cuando vienes de una derrota, pues hay algo que, lógicamente, que pesa más sobre lo positivo que en lo negativo, que es el hecho de perder. Y las causas pues las analizamos y enseguida las ponemos encima de la mesa para que el equipo pues siga dando paso hacia adelante. Pero por eso me centro en ser optimista en lo que el equipo mañana en la puesta en escena Sánchez Pizjuán está dando más para bien que para mal. Entonces tenemos que reforzar y ese Sánchez Pizjuán tiene que seguir expugnable para nosotros. Tenemos un equipo con mucha intensidad, con mucho ritmo. Tenemos una competición, la Champions, que es lo que queríamos, donde estamos, donde el equipo se reta, donde el equipo, además de la motivación y la ilusión que podamos tener nosotros dentro, también lo está fuera. Y eso tiene que ser algo que nos dé fuerzas para ir superando las dificultades y los obstáculos que el equipo ahora mismo todavía los tiene. Y mañana es un paso más para que nos sintamos en ese refuerzo de lo bueno que hace. Ganamos 5-0, pues lógicamente hay muchas cosas a mejorar, pero el resultado lo esconde. Cuando perdemos hay muchas cosas a mejorar, pero igual puede estar incluso a la misma altura. Y esa autocrítica yo me la hago en las dos versiones, la versión positiva y la versión negativa.
lo que hay en el manejo de los 90 minutos, de lo que es el equipo, lo que es la forma de juego, todo eso soy responsable. Soy responsable cuando gano y cuando pierdo. Pero desde luego yo me mantengo muy equilibrado. Me mantengo muy, muy equilibrado cuando me quieren sacar hombros y me mantengo muy equilibrado cuando me quieren hundir con cemento encima. Lo que sí tengo bien claro es que con mi grupo de trabajo tenemos que trabajar mucho y tenemos que analizar mucho, tenemos que dar muchas conclusiones y que siempre el respeto que vamos a tener en nuestro trabajo hacia los jugadores es lo que nos ha dado y lo que nos abre el camino. Las opiniones diferentes cuando ganamos y cuando perdemos fuera, pues algunas lógicamente también te pueden aportar cosas, otras muchas no, porque puede haber 50.000 opiniones diferentes. Y desde luego, esas mismas opiniones que en un momento dado te han dado éxito, todavía igual no te lo dan. Es decir, cuando hablamos de equipos ya que son de un nivel máximo. Entonces, Manchester City es un rival de nivel máximo. Y el hecho de que nos enfrentemos a ellos, pues ya es algo positivo. Porque nos mide también a nosotros a dónde podemos llegar. Son diferentes equipos de Barcelona y el Manchester, pero son niveles máximos cada uno con sus cualidades, sus formas de juego. Por eso lo decía, y esa es nuestra preparación del partido, pues tiene que ir encaminada a ser nosotros en la mejor versión nuestra, y lógicamente el rival te va a ofrecer muchas dificultades a la hora de defender o atacar, porque tiene jugadores top y sobre todo porque es un equipo que está muy hecho. Volverá a su casa, va a ir a su casa con una camiseta a competir contra su Sevilla, y nosotros esperamos que pues, su puesta en escena aquí de Sánchez Pizjuán pues, sea en la peor versión que podamos encontrar de él. Y de salir el mejor luego a nivel individual después de este partido. De mañana. Venimos de perder en Manchester 2-1 haciendo un partido donde hicimos muchas cosas bien, que nos acercaban a ganar el partido, pero no lo hicimos. Queremos mejorar lo que nos faltó allí para poder superarle al Manchester City. La confianza está basada en que tenemos buenos jugadores, tenemos un equipo que está comprometido a mañana dar lo máximo, y ante un rival de ese calibre, pues tenemos también, en una medición que hemos tenido, pues hemos conocido hasta dónde podemos llegar y si la capacidad que podamos tener. Lógicamente mañana va a ser tremendamente difícil, porque es un partido a este nivel donde también además se sabe que mañana de ganar a perder pues cambia muchísimo los intereses que puedan tener ellos, que obviamente nosotros, que es el primero de este grupo, porque es el principal favorito contra Juventus y los dos equipos, tanto Juventus como el Manchester, son favoritos incluso en esta competición para llegar a la final y poder ganarlo. Para que podamos dar un golpe a la mesa, cada partido es una oportunidad. En cada partido nos medimos, en cada partido queremos ganarlo y cada partido queremos aprovechar ese momento. Y mañana tenemos un momento muy bonito con nuestra afición, en nuestro estadio, en la Champions. ¿Qué más puedo pedir?